Estamos otra vez juntos, ¿qué tal? Nos hemos visto esta mañana a las 9:30 y como cada lunes tenemos los pasos, píldora por la mañana, pasos por la hora, primera hora, digamos, de última hora de la mañana. Los pasos, en el cual te voy explicando, esto lo vamos bajando. Estamos otra vez juntos, ¿qué tal? Nos hemos visto. Vamos a dar más espacio aquí, así que lo tenemos todos. Entonces, vamos a dar camino a una clase que ya hemos empezado hace varios lunes. Si es la primera vez, saludo, lo sé que es una hora en la cual estáis trabajando, por esto lo doy el directo, sin problema, lo tenéis dentro de la página Nello D'Angelo Community. Lo estamos cargando también en YouTube, en Nello D'Angelo. Entonces, todas las grabaciones, todo lo que estamos grabando, como los pasos del gigante, lo estamos pasando también en YouTube, todos los lunes. Entonces ya se están acumulando muchos lunes para que tú puedas seguir saltándolo, si ya lo has hecho, todas las clases que yo he dado en estos últimos lunes del confinamiento. Estamos tratando el tema del éxito, es decir, cuáles son los ingredientes básicos para poder tener resultados. Sabéis que en programación neurolingüística, la disciplina que conmigo estudias, con Tony Robbins, el coach que vais siguiendo también conmigo, tenemos unas técnicas, utilizamos unas técnicas y dividimos en bloques, ¿okay?, los pasos que te puedan ayudar a ti para poder tener éxito. Entonces, hay tres grandes pasos: el enfoque, la motivación y la acción. Ya hemos hablado en los lunes pasados del tema del enfoque y hemos recordado que significa tener responsabilidad, estar atento a las distracciones y cuidado con llegar al nivel y al límite de la máxima incompetencia. Y hemos entrado en el tema del cartel que habéis visto hoy, de la motivación, que es el segundo paso. Entonces, primero, los objetivos. Tú tienes que estar muy enfocado en lo que haces, ¿okay?, sabiendo hacia dónde ir. Ahora hace falta la gasolina. La gasolina interna se llama motivación. Entonces hemos visto el por qué hacer o no hacer. Si eres una persona que trabaja con el por qué sí o vas buscando el por qué no, ¿okay? ¿Y cuánto por qué sí o por qué no tienes? Porque en base a esto te moverás adelante o hacia atrás. Entonces, un por qué sí siempre te ayudará a buscar algo, ¿okay?, en lo que has hecho, aunque te has equivocado. Recuerda la frase de Churchill, ¿okay? El éxito es pasar de un fracaso al otro sin perder tu entusiasmo. Entonces, esta es tu forma de hacer las cosas. No pasa nada. No perder tu entusiasmo. Además, ¿por qué? Porque a través de los errores aprendemos. La mente humana aprende exactamente equivocándose. Entonces, es una mente humana concreta. Estoy terminando el tercer libro de la actitud mental positiva. Si no has visto, ¿okay?, mis vídeos, mi clase, puedes escribir, ¿okay?, en el chat y mis área marketing te enviará el vídeo, las clases, las tres clases de la actitud mental positiva. Final de mes saldrá un ebook en Amazon hablando solamente de esto. ¿Por qué? Porque dentro de la actitud mental positiva, los 10 pasos que te voy explicando, estudiando la técnica inventada por Napoleon Hill, una parte está dedicada a la motivación, ¿okay?, o más que nada a los pensamientos negativos. Entonces, una motivación enfocada, dirigida a pensamientos negativos, bloquearán por completo el tercer paso, que son las acciones. Entonces, enfoque, saber hacia dónde voy, y ahora gasolina. Un gran por qué mueve cualquier qué. Y entonces, las creencias son lo que crean gran parte de tu motivación, porque si te lo crees, ¿qué significa? Creer es un postulado, es una frase
que tu mente compone en base a un tema, ¿ok? A un argumento. Tu mente postula una frase. Si ahora te preguntándote, te diría, mercado inmobiliario, ¿cuál es tu pensamiento relativamente al mercado inmobiliario? O te diría, te preguntaría, clientes, vendedores. O misma pregunta, exclusiva. Por ejemplo, ¿qué genera en ti la palabra exclusiva? Es una serie de creencias. O vendedor. ¿Qué creencias tienes en base al vendedor? Comprador. Más potente las creencias que están relacionadas a ti. Y aquí lo tenemos. Entonces, hay siete pasos relativamente a tú, a ti mismo. ¿Ok? Lo que hacemos yo y lo que es alrededor de mis creencias, relativamente a mí. Entonces, la primera, llegamos hasta la 3, creo, ¿sí? Todo ocurre por algo, ¿ok? Nada viene para venir. Mírate el vídeo donde ya lo he explicado. El fracaso no existe. Los pasos para aprender vienen exactamente a través de equivocarte. En programación neurolingüística, la palabra fracaso no existe, la mente no la conoce. La mente no entiende, ¿ok?, el pensamiento negativo, lo entiende, pero la mente transforma o intenta transformar las palabras negativa en cuanto a postulado, ¿ok? El no lo transforma o lo lee sí. ¿Ok? Si ahora en este momento te digo, no pienses a esta cosa, que no pienses al color rojo, lo de siempre, ¿no? No pienses al color rojo, no me pienses al color rojo. Tu mente estás pensando exactamente en el color rojo. Entonces, el fracaso, ¿ok? La mente hace atención a todo lo que tiene que hacer para ir adelante. No es necesario entenderlo todo. No tenemos que ser experto de neuromarketing, neurolingüística, para poder aplicar algunas técnicas, ¿ok? Si sabes cómo hacerlo, y sobre todo, si aprendes de una persona que ya lo ha hecho, ¿ok? Lo aprenderás y lo estudiarás, ¿ok? A veces estudiamos algo, pero no sabemos aplicarlo. Entonces, estudia algo aplicándolo. Hazlo. Ponlo en práctica. ¿Por qué? Porque la forma más concreta para que luego el cerebro pueda aprenderlo. 4. Asume tus responsabilidades. ¿Ok? Cada uno de nosotros está exactamente en el centro del universo. ¿Ok? Todo rodea alrededor tuyo. Entonces, por mucho y como mínimo el 50% de nuestra vida, como mínimo, te estoy diciendo, depende de ti. ¿Ok? Y de lo que tú coges como responsabilidades. Si tú delegas, pero no de una forma positiva, que la palabra delegar es positiva, pero delegar, como te digo yo, es das a los demás también lo que te pertenece a ti. Tú pierdes completamente el control, has perdido completamente el control de ti mismo, ¿ok? Entonces, la segunda frase, mantra mía, lo que no controlas, te controlas, está completamente anulada, porque tú has regalado también el 50% de lo que te pertenece a ti. Entonces, admite y haz tus responsabilidades. 5. La cosa más importante que tenemos, aparte nosotros, es exactamente el otro igual que ti, las personas. Entonces, primero de todo vienen las personas. En el árbol de las ventas, ¿okay?, una de las cosas claras que yo te pongo desde el primer paso, que tú eres la cosa más importante. Pero el segundo recurso más importante que tenemos a disposición, aquí está, el segundo son los clientes, son las personas, ¿ok? Entonces, de los 4 recursos que aquí están, ¿ok? El primero eres tú y el segundo son las personas.
las personas por primeros. Al nivel de recursos, sabemos que hay la división, ¿no? Te lo dije la otra vez, interno, externo. ¿Ok? L'interno, el recurso más potente interno, eres tú. El recurso más potente externo, ¿ok? Son las personas y después el tiempo. Porque es algo que te viene regalado de la vida. Entonces, primero las personas por primero. ¿Ok? Luego, para poder tener éxito, 6, apúntalo, hay que tener una entrega general y un compromiso. Apunta esta frase. Para tener éxito hay que ser valientes. Valientes, traducido en el tema de que te entregarás completamente a lo que quieres hacer y cogerá un compromiso fuerte contigo mismo. ¿Okay? Si no lo haces esto, no tendrás éxito. El último punto, antes de terminar estas píldoras de los pasos del gigante, es que tienes que divertirte con lo que hace. ¿Okay? Tu trabajo, cógelo como si fuera un juego, exactamente así. Como yo te lo enseño en el libro de Maidaruma, un libro que saldrá entre hoy y mañana en Amazon. ¿Okay? Entonces, búscalo, es un juego. ¿Okay? He transformado nuestra actividad, nuestra acción de agentes inmobiliarios en un juego, en un sistema de puntos que podrá ayudarte. Diviértete. Transfórmalo en un juego. Pásatelo bien. Estamos tratando entonces el segundo paso de los tres niveles, ¿ok? Y estamos en la motivación. Que tengas un lunes fantástico, que sigas con tus actividades de este día y de la semana. Conmigo nos veremos el jueves con Loco Crítico y conmigo con las píldoras, con los pasos, el próximo lunes. Cada lunes a las 9:30 hasta las 9:45 y de la 1:30 a la 1:45 con los pasos. Y como decimos siempre, si es cualquier cosa, contáctame en el chat o envíame, que esto es más directo, un WhatsApp, busca mi número de teléfono en mis redes sociales, ya lo verás en Facebook, hay también en mi página web Nello D'Angelo, entraremos en contacto. Chicos, si es.